Estimadas alumnas y alumnos, sean bienvenidos a este nuevo tema donde observaremos el proceso de investigación científica. Soy Karen Orellana, docente del Departamento de Tecnología Farmacéutica. Anteriormente hemos analizado los inicios de la investigación, así como la evolución del conocimiento en general y su base o fundamentación en el método científico. Ahora realizaremos una mirada rápida a manera de introducción sobre lo que son las etapas del proceso de investigación científica y las consideraciones en cada una de ellas. Recordemos un concepto que se ha utilizado antes y se ha estudiado antes, como es la investigación científica, la cual se define como el proceso que mediante la aplicación del método científico procura obtener información relevante, fidedigna, para poder entender, verificar, corregir o aplicar el conocimiento. En este sentido, analizaremos dicho proceso. Importante recalcar que a partir de la investigación científica no solo se genera nuevo conocimiento, sino que es también muy posible verificar e incluso corregir el conocimiento ya existente. Recordemos que para que podamos llamarle ciencia, esos procedimientos o ensayos deben ser reproducibles. Y eso se logra a través de las etapas, como veremos a continuación, del método científico. Todo proceso de investigación se compone de manera general de cuatro etapas, ¿sí? Cuatro etapas diferentes. En primer lugar, la generación de una idea de investigación. Este es el punto de partida del proceso. Surge a partir del tema general de investigación. Y puede originarse de muchas formas. Puede ser de un vacío de conocimiento, de una necesidad evidente o de una línea de investigación ya establecida, de un grupo de investigación o de una institución. De una necesidad incluso evidente que se dé en la población o en la humanidad. Todo comenzará con una idea. Se sugiere que sea una idea dentro de nuestra área disciplinar. Dentro de la asignatura, usted trabajará en un proyecto de investigación. Puede trabajar, por ejemplo, en tecnología farmacéutica, análisis químico, farmacognosia, análisis de alimentos, farmacología, etc. Una vez elegida el área, por ejemplo, toxicología, usted podrá elegir dentro de esa área temática un proyecto más específico a esa línea de investigación. Por ejemplo, el análisis de plaguicidas en muestras biológicas en una comunidad X. Después se le va dando forma y se va especificando hasta poderlo lograr convertir en un proyecto de investigación. La segunda etapa es el protocolo de investigación y realmente es una parte muy importante de la investigación, pues es donde se diseña o se realiza la propuesta o el anteproyecto de investigación, el cual está orientado para el desarrollo de la misma. En él se plasma qué es lo que se busca, cuáles son los objetivos de investigación, cómo se hará el estudio, qué hipótesis se tiene. Hablaremos a profundidad del mismo en unidades posteriores. La tercera etapa es la ejecución de la investigación. Luego de la planificación se comienza a desarrollar la investigación siguiendo el protocolo de investigación. Es aquí donde se recogen los datos con las metodologías previamente establecidas. Y finalmente, una de las etapas que no se considera muchas veces en los textos como parte de una investigación, pero que es de vital importancia, es la difusión científica, ya sea por medios científicos como tal o medios de otro tipo, como académicos o públicos. Pues el objetivo final de una investigación es poder aportar a la ciencia y a la resolución de problemáticas, y es a través de la divulgación de los resultados que este objetivo se cumple. En este mapa conceptual vamos a poder visualizar más a detalle cada una de estas etapas de investigación, desde la generación de la idea, del cual surge el título de investigación, el protocolo con cada uno de sus componentes, el planteamiento del problema, la fundamentación teórica, la metodología, las cuales analizaremos posteriormente. La ejecución de la investigación comprende la recolección de datos y el análisis de los resultados. También observamos la divulgación de resultados que se puede realizar a través de diferentes medios de investigación científica,
como por ejemplo el informe, el artículo, eventos académicos o científicos, así como otros medios de difusión científica. Dentro de estos medios hay algunos que pueden considerarse científicos y otros académicos o de otro tipo. El mapa conceptual puede usted interactuar a través del campus virtual y poder conocer un poco más a profundidad estos aspectos generales y elementales de lo que es el proceso de investigación científica. Le invito a que pueda verlo en el campus de una manera interactiva.